Para mí es un placer poder venir, la invitación de Rafa, que es un amigo, más allá de su ministro de deportes, es un amigo, una persona que he conocido a través de los años. Ya he venido acá con Luciano Aymar hace unos años, cuando él todavía no tenía el cargo de ministro, habíamos hablado y compartido muchas cosas respecto a las ideas que él tenía en el deporte y demás. Hemos cambiado opiniones. En consecuencia, cuando me convocó para este cierre de año, acepté de gusto porque realmente aprecio personal y aprecio por la gestión que está haciendo con el deporte en Misiones. Es una forma, Carlos, por ahí de poder intercambiar y también de devolverle al deporte a partir de trabajar con estas figuras del deporte de nuestro país, un poco lo que ellos le han dado, devolvérselo también al deporte, ¿no? Está claro, él sabe que mi grupo de trabajo, los atletas que yo represento de primerísimo nivel, están a disposición para poder ayudar en lo que sea al deporte, a la difusión del deporte, al mejoramiento del deporte en Misiones. Así que, como primera medida, venir yo a explicar un poco a la gente, a los dirigentes federativos, a la gente que se reúne hoy, de la forma de trabajar, de la metodología, del estilo de gestión, que posiblemente alguna cuestión puedan sacar de todo esto que les pueda ayudar a mejorar particularmente en cada caso, ¿no? Fundamentalmente eso, transmitir la experiencia para que quienes gestionan hoy distintas disciplinas de la provincia de Misiones puedan tomar esa referencia y tomar algunos puntos importantes que le puedan servir en su propia administración. Sí, está claro que yo voy a hacer hincapié en que no es lo mismo la gestión del deporte profesional, la gestión del deporte amateur, en cada caso particular, como me han comentado que hay dirigentes de diferentes disciplinas, de diferentes federaciones, trataré de darle algunas ideas como para que ellos después puedan eventualmente volcarlas en su día a día a los efectos de poder mejorar la gestión de su federación. ¿Cuáles serían algunas de esas ideas? No, fundamentalmente, yo lo que hago con mis atletas, siempre digo lo mismo, no es lo mismo, sobre todo en el tema de generación de recursos, que es un tema complicado generalmente para la federación, el tema de generación de recursos extras para no tener que pedir o esperar el subsidio correspondiente de estatal. La generación de recursos es un problema y una problemática para todos, mucho más para aquellos reportes amateurs en los cuales la mediaticidad o la salida en los medios de los logros o de la derrota no son moneda común. Entonces, ir a las empresas a plantear estrategias diferentes para poder llegar desde otro punto de vista y que no sea solo el triunfo el que esté ligado a la consecución de ese logro, ¿no? ¿Cuán importante es la ley de sponsorización, por ejemplo, en nuestra provincia y a nivel nacional con muchas provincias que también han tomado esta iniciativa? Bueno, en líneas generales es una cosa de las cuales admiro de Misiones. Misiones tiene dos cosas que todavía a nivel nacional, si bien se está luchando mucho, no se ha logrado. Primero, el Ministerio de Deporte, que es una deuda pendiente grande, pero que indudablemente con la cantidad de problemática que tiene el país, hoy está totalmente en segundo plano. Pero Misiones ha conseguido generar un Ministerio de Deporte y me parece que a los que amamos el deporte es una herramienta fundamental. Segundo, la ley de mecenazgo, que ya está en práctica en Misiones y que no está en práctica en ningún otro lado del país, me parece un punto de partida interesantísimo, sobre todo para la ayuda que estoy hablando de generación de recursos extra para federaciones, confederaciones o deportistas, ¿no? Carlos, ¿usted cómo ven el deporte del país? Porque nosotros muchas veces cuando hablamos con atletas de acá que tienen la posibilidad de estar entrenando a nivel nacional y demás, hablan que de la llegada del ENAR, no importa el color político, sino de la llegada del ENAR ha mejorado mucho en cuanto al apoyo y demás. ¿Cómo lo ven ustedes? Fundamentalmente los que tienen contacto con atletas de elite, ¿no? Indudablemente la creación del ENAR ha sido un espaldarazo para el deporte desde todo punto de vista. El ENAR no es solo la beca que le da a los deportistas, que no es significativa en valor. Lo que es significativo en valor es todo lo que le permite el ENAR al deportista en cuanto a competencia, preparación y ayuda en la logística que tiene. Porque hoy el deportista de élite puede planificar un año de calendario a sabiendas de que tiene cubierta el 99% de sus necesidades básicas para poder competir a mayor nivel, mayor cantidad de veces, con mejores en el mundo. Esto antes era imposible, con solo la posibilidad de la Secretaría de Deportes, que tenía un presupuesto acotado para esto. Indudablemente ha sido un espaldarazo importantísimo. Lo que hay que hacer es
tratar de potenciar desde otra óptica, y la ley de mecenazgo, a mi criterio, sería una buena posibilidad de todavía generar más recursos para poder poner arriba el deporte. Por último, inevitable preguntárselo, ¿qué será el futuro de Manuel Ginóbili? ¿Cuándo lo veremos otra vez? Yo lo vi ayer porque llegó al país. Ah, está muy bien. El futuro, ligado al básquetbol de alguna manera, ¿qué está pensando Manuel? Por ahora está en el duelo post-retiro, sí. Que como lo ha meditado correctamente, no está siendo tan traumático, pero lo está llevando bien, ha ido a la cancha por primera vez a ver los Spurs hace 20, 25 días y me dijo que se sintió perfecto, que no sintió ningún remordimiento ni nada por el estilo, así que ayer lo vi contento, fuimos a un evento de una cadena de televisión y después hicimos una grabación, unos compromisos comerciales que teníamos, ya viajó para Bahía, su idea fundamental, venir a descansar, venir a estar con la familia, que hace mucho que no la ve, porque hacía 2 años que ya no venía, sobre todo los hijos, ver a sus abuelos y demás, así que tiene previsto vacaciones en Montehermoso, en su casa, y pasear un poco por el sur del país y demás, más allá de venir a Buenos Aires a cumplir con los próximos compromisos que tenga. Cada tanto, yo le fui armando una agenda bastante liberada para que cada tanto cuando venga haga varias cosas, exprimirlo el mismo día, pero que no tenga que estar mucho tiempo, pero lo vi bien, no sé. Sinceramente, hemos hablado mucho, pero no tiene previsto a futuro qué hacer concretamente. Hoy está dentro de lo que es la franquicia de los Spurs, haciendo un poco lo que tiene ganas. Cuando tiene ganas va y entrena con el equipo. Cuando tiene ganas está con el cuerpo técnico en la preparación de algún partido. Hoy es un poco, imaginarás que después de 16 años dentro de la franquicia tiene una libertad absoluta para manejarse, opinar y decir, y lo está haciendo en los ámbitos que cree que correspondan cuando le piden y le preguntan. Bueno, Popovich dijo que lo quería tal vez sumarlo al cuerpo técnico. ¿Lo ven en el futuro en ese rol? ¿Lo ve también por ahí tal vez en un rol dirigencial? Si bien considero que tiene una capacidad de análisis del básquet altísima, no creo que por vocación lo vea dentro de algún cuerpo técnico. Lo veo más sí en el ámbito de gestión, en el ámbito dirigencial, en el ámbito de las relaciones públicas y humanas o profesionales que le pueda brindar a la franquicia, sí.